Volúmenes, planos, texturas, relieves y proyecciones son conformados y deformados entre la cartografía y el arte. Entre nubes, sueños, luces y fantasmagorías también se construyen nuevas materialidades. Expresa una forma de pensamiento compartida por artistas y científicos. Lo político y la división del trabajo siempre se debaten en el cuidado de los archivos de imágenes. Que imaginan lo que el ojo no llega a ver, operan entre números, teorías y esquemas. Juega entre las imágenes de nuestros aparatos de medición. En el taller del artista o en la conservación de los archivos también se mueve en diagonal lo degradable y lo vivo. La interdisciplina bien sucedida siempre se desarrolla en un eje oblicuo.
El cuerpo, el afecto y la política permiten pensar como performance los recorridos guiados de los museos. El devenir de la fotogrametría de nubes y su utilización para fines bélicos remonta extrañamente desde un pliegue en el que la inaprensibilidad de las formas de las nubes, así como su mezcla de luces y sombras, se había asimilado a la transitoriedad de las imágenes oníricas y a la exaltación de la imaginación.